Santo, 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 Holy is the Lord. Excelle omnis, llena está la tierra de su Mis hermanos, buenos días para todos. Déjame saber si me escuchan bien. En esta mañana vamos a esperar que podamos hacer la transmisión en el día de hoy. Déjame saber si todo va bien, todo se escucha bien. Doy gracias a Dios por este día. Vamos a estar hablando de dos oraciones especiales de Rey David, que para mi vida ha sido muy especial. Gracias Silvia, Nela, Cecilia, Marta, Santino, Rosa, Rosy. Dios lo bendiga, hermanos, para todos. Entremos en presencia de Dios con toda nuestra alma. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu enorme presencia y gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu ternura, por tu amor, por tu fidelidad, Dios. Alabado sea, Señor, gloria y alabanza a ti. Alabanza a ti por siempre, para siempre, gracias. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón. Aleluya. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que Él sea. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por tu inmensa presencia, por estar con nosotros. Bendito, bendito y alabado seas. Honor, poder y gloria y majestad a su nombre. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, Jesús. Salmo 41. Dichoso el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no la abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor.
convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho, Señor, tenme compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor. ¿Cuándo morirá y se perderá su recuerdo? Vienen a verme y no son sinceros. Guardan en su memoria todo lo malo, y al salir a la calle lo dan a saber. Los que me odian se juntan y hablan de mí. Piensan que estoy sufriendo por mi culpa y dicen, su enfermedad es cosa del demonio. Ha caído en cama y no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, tenme compasión. Haz que me levante y les dé su merecido. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha, tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, ahora y siempre, así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito y alabado. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba. Todo mi ser te adora en esta mañana. Reciba nuestra alabanza. Lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti por siempre. Para siempre te adoramos. Te bendecimos. Te exalzamos y te glorificamos, Dios. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, en el cielo. Hosanna, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Aquí, hermano, tú eres santo, Señor. Tú eres santo y yo te alabo y te bendigo. Tú eres santo y yo glorifico tu santidad. Bendito y alabado. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Gracias, mi Señor. Salmo 53. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas malvadas. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores, los que se comen a mi pueblo como quien come pan, los que no invocan el nombre de Dios. Aunque no haya razón para temblar,
ellos temblarán de miedo, porque Dios esparce los huesos del enemigo. Quedarán en ridículo porque Dios los rechaza. Ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor haga cambiar la suerte de su pueblo, se alegrarán los descendientes de Jacob, todo el pueblo de Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza, te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Dios. Gloria a ti, mi alma te glorifica. Es hora de alabar a Dios. Adorado sea, Señor, gloria a ti. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. De alabar a Dios con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Es hora de alabar a Dios. Con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle. Es hora de decirle te amo. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza. Te alabamos y te bendecimos, Señor.
Te adoramos, te ensalzamos, Dios. Te glorificamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, mi Señor bendito. Y Espíritu Santo, pedimos tu santa presencia en este momento. Y a una sola voz decimos: bendito y alabado sea. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, ven para la gloria del Padre, ven. Ven, dulce huésped de mi alma. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, derrámate con poder, con gloria y con autoridad. Ven, ven, Espíritu. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu poder, tu gloria, tu fuerza. Ven, ven a inspirarnos. Ven a iluminarnos. Ven a llenarnos de tus dones. Ven a llenarnos de tu fortaleza. Ven, Espíritu Divino. Ven, oh fiel, consolador Espíritu Santo. Derrámate en esta mañana. Alabados hermanos, ¿cuántos pueden pedir al Espíritu Santo? Con tu corazón dile: ven sobre mí en esta mañana. Ven sobre mí en este día. Escríbele aquí: ven sobre mí en este día, Espíritu Santo, que te quiero sentir. Quiero saber que estás con nosotros. Quiero saber que estás conmigo. Quiero saber que se está moviendo con gloria y con poder. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu de Dios, ven. Alaba solo carra vía alabando, gloria alaba sirviría. Gloria alaba solo y la guerra vía alabando, alaba sirviría. Gloria alaba solo y la guerra vía alabando, gloria alaba. Gloria alaba solo y la guerra vía alabando, gloria alaba. Ven, oh dulcísimo Espíritu Santo. Ven. Ven a nuestra pequeñez, ven a nuestro nada, ven a nuestra miseria, ven a nuestro corazón que te necesita tanto, que necesita tanto de su gracia, tanto de su gloria, tanto de su poder. Ven, ven, Espíritu Divino, ven. Ven, fiel consolador, ven, abogado. Gloria a la basó, gloria a la guerra, vía alabando, gloria a la basíria. Gloria a la guerra, vía la basó, gloria a la guerra, vía alabando, gloria alabando. Gloria a la basíria, viriando, gloria a la alabando. Ven, Espíritu Santo. Hermano, reciba su presencia. Reciba su fuerza. Reciba su gloria. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven con poder y con autoridad, Dios. Hermano, reciba. Recibe esa presencia de Dios. Tan especial, tan maravillosa. Alabado sea Dios. Gloria, 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 alabanza. Alabado, alabado, alabado sea el Señor. Gloria, alabanza, gloria, la guerra, vía alabando, gloria, la guerra, vía alabando, gloria, alabanza. Gloria, alabanza, gloria, la guerra, vía alabando, gloria, alabanza, gloria, alabanza, gloria, alabanza, gloria, alabanza, gloria, alabanza, gloria, gloria a la basoloría, la guerra vía alabando, gloria. Gloria a la guerra vía alabando, gloria a la guerra vía alabando, gloria. Gloria a la basoloría, la guerra vía alabando. Hermanos, persona con dolores estomacales en el estómago, enfermedad en el estómago, escriba su nombre en ese momento y pida la asistencia del Espíritu Santo. Pida la asistencia de su Señor.
su Dios. Alabado y glorificado sea, hermanos. Personas con problema en el matrimonio. En el matrimonio, escríbale aquí su cónyuge o el apellido de su familia. O personas que tú conoces que están pasando momentos difíciles, hermanos. Pedimos y entregamos a Dios en este momento. Alabado sea, hermanos, persona con problema en el intestino grueso o el intestino delgado. En ese momento pida al Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo que te sane. Gloria alaba solo carra, y alabando, gloria alaba solo. Persona que tienes familias y amigos en la cárcel y has sabido de él, de la situación en esos días, escriba su nombre y sepa que el Espíritu Santo está obrando. Alabado y glorificado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba, Dios. Mi corazón te adora, Dios. Hermano, una persona que se cortó, que tuvo un accidente y se cortó, y esa herida como que no cicatriza, escriba su nombre en ese momento y sepa que Dios está fortaleciendo y sanando tu vida. Alabado y glorificado seas. Gloria, 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 alabanza. Espíritu Santo, intensifica tu presencia. Intensifica tu gloria. Intensifica tu poder. Intensifica su majestad, Dios. Mi alma te alaba y mi corazón te adora. Todo mi ser te salsa, Dios. Alabado y exalzado, gloria, 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 alabanza. Mi alma te glorifica, Señor Santo. Tú eres santo. Y yo te bendigo y te adoro y te alabo, Dios. Alabado sea, Señor, gloria. Hermanos, amigos cercanos a nosotros que sufren de depresión, que te han hablado, te han pedido ayuda, te han pedido oración, escriba su nombre aquí en esta mañana y que el Espíritu Santo manifieste su obra sobre ellos en este momento. Alabado sea Dios. Tristeza inmensa en el corazón. Alabado y glorificado seas. Alabado sea, habla una mujer
que me escucha, que están días que no sale de la casa, que no se arregla. Tú eres una mujer muy especial. Reciba lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. No te quedes, no te quedes donde está. Los planes que Dios tiene para su vida especial, pero tienes que levantar y detrás de ellos. Tienes que sacudirte porque no estás sola. Hay personas orando por ti. Alabado sea, Señor. Gloria y alabanza. Hermanos, ¿cuántos podemos escribir aquí en este momento? Bendito y alabado seas. Gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Alabado y exalzado, engrandecido y glorificado sea tu nombre. Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Rey. Alabado y exalzado sea, Señor. Gloria a ti. Bendito y alabado sea tu nombre, santo, glorioso, maravilloso. Alabado sea, dile gloria a ti por siempre, Señor, y para siempre. Alabado y exalzado seas. Honor, poder y gloria y majestad su nombre. Alabanza a ti. No pare de alabar un momentito, hermanos, porque hay poder en la alabanza. Y cuando el pueblo alaba a Dios, sucede cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, sucede cosas especiales. Por eso nosotros lo alabamos, lo bendecimos, adoramos y glorificamos al Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti por siempre. ¿Cómo no alabar, Señor, y bendecir? Te damos honor y gloria a ti, como escribió Yesenia, como escribió Lídida. Santo, 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 aleluya. Mi alma te alaba, Porfiria, bendito, bendito, bendito. Adorado y exalzado sea Fanny. Alabanza y gloria a Dios. Bendito y alabado sea, gloria y alabanza a ti. Alabado sea tu nombre, santo, glorioso, maravilloso, excelso y poderoso eres, Señor. Bendito, ¿cómo no adorar? ¿Cómo no bendecir? ¿Cómo no alabar y glorificar tu nombre? Nosotros nos deleitamos, Señor, en alabar. Nos deleitamos en bendecir. Nos deleitamos en adorar y glorificar tu grandeza. Bendito y alabado seas. Te alabamos con el alma. Te alabamos con el corazón. Te alabamos con todo lo que somos y tenemos. Bendito eres por siempre y para siempre, Dios. Alabado y exalzado. Gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Santo eres, mi Señor. Gracias por esta maravillosa mañana que nos permite estarnos delante de tu gloriosa presencia. Pido, hermanos, que interceda por mí en ese momento para que el mensaje llegue a nuestro corazón. Siempre Dios nos habla por medio de su palabra y necesitamos la ayuda del mismo Dios para que podamos entender lo que Él quiere de nosotros. Por eso, y un momentito pidan por mí y yo también pido por ustedes para que el mensaje penetre en tu corazón. Madre, siempre somos tus misioneros y siempre y estamos seguros que nos movemos bajo tu intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Y hasta hoy estamos bien, ¿verdad? No se ha caído la transmisión de hoy. Ayer, de verdad, no fue problema con el internet, sino que con la computadora. Imagínense que esa computadora queda todo el día prendido. Ustedes saben que tenemos muchas transmisiones. Llega un momento, hermano, que la computadora tiene que fallar, ¿verdad que sí? O sea, nadie es eterno. Todo necesita su mantenimiento. Pero agradezco al Señor porque pudimos resolver, pero ya es una alerta que futuramente vamos a tener que
hacer un invertimiento aquí en la computadora, ya que nosotros necesitamos la inspiración de Dios, la bendición de Dios para estar aquí, pero también necesitamos una buena computadora para no tener problemas. ¿Verdad que sí? Pero siempre son pocos los problemas con la cantidad de días que estamos aquí alabando y glorificando a Dios. Y hoy quiero hablar, hermanos, de la oración inspirada por Dios. Pero quiero tocar dos oraciones que ha hecho Rey David. Antes, si tú puedes compartir este video, compartir el video con tus hermanos, le darle gusta al video. Nosotros estamos pasando una persecución aquí, mis hermanos, en YouTube. La primera vez, siempre yo veía que hay otros predicadores que empezaban a sufrir persecución, ¿verdad? En la plataforma. Y ahora llegó el turno mío. Yo nunca me imaginé que iba a llegar el turno mío, pero sí llegó el turno mío. Por eso yo pido a ustedes que interceda por mí. Después quiero leer un mensaje que me llegó en esta mañana para que ustedes también interceda por el canal, interceda por mí y por todo. Mañana, hermanos, vamos a estar haciendo una obra de caridad. Ve a esa hermana que está aquí en la foto. Ella tiene cáncer. Ella está necesitando hacer un examen para su salud. Y mañana y el viernes nosotros vamos a estar haciendo una donación para ella, ¿verdad? Todo lo que se va a entrar va a ser para esta hermana. Solamente digo aquí para que ustedes se preparen para hacer esta obra de caridad y ayudar a nuestros hermanos. Ustedes saben muy bien que para mí personalmente, el grupo, la alabanza de oración tiene que terminar en una obra buena, en una obra de caridad, cuando nuestro corazón ayuda a los demás. Todos los que van a poder, mañana, no a partir de hoy, a partir de mañana, vamos a estar donando todo a esta hermana. Hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor en este momento, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Hablamos en el lunes de la oración de Ana, y hoy quiero hablar de la oración de Rey David. Rey David fue conocido como un hombre que valoraba la presencia de Dios, pasaba tiempo en su presencia de Dios, alababa y glorificaba a Dios como nadie otra persona en toda la palabra de Dios, que tomó su tiempo para alabar y glorificar a Dios y dejar escritos los salmos que nos ayuda a nosotros a acercarnos. Rey David también tuvo una caída, pero se levantó. De esa caída que él se levantó, él escribió el Salmo 51, que yo en este día he dividido ese Salmo por tres partes. La parte del reconocimiento de su pecado. Él llega un momento que él llega a reconocer su pecado. Después él medita de todo lo que él había perdido, de todo lo que Rey David perdió. Y tercero, mis hermanos, pidiendo la ayuda de Dios para que se levantara. Vamos a tratar de tocar esos tres puntos de este salmo que vamos a leer en el día de hoy. Dice así, mis hermanos: por tu amor a Dios, Salmo 51. Por tu amor a Dios, la primera parte es el reconocimiento de su pecado. David tomó un tiempo, hermanos, para reconocer que había pecado. Él tomó un tiempo para reconocer de que había hecho algo que no estaba en el agrado de Dios y que ese algo iba a traer para él grandes consecuencias. Iba a traer para él consecuencias funestas, tremendas consecuencias. Y él tuvo un tiempo de que, gracias a Dios, vino aquel profeta a hablar con él, que hizo con que él pensara, racionalizaba: realmente yo pequé, realmente yo había pecado. Antes él había pecado y él estaba tratando de tapar su pecado de todas las maneras, hasta que, hermano mío, nuestros pecados delante de Dios es presente. Y el rey David llegó a tener ese reconocimiento del mal, el mal que le había hecho, o sea, el mal que lo había hecho. Y hemos hablado mucho acerca de eso aquí en este canal. Pero miren que la primera parte de ese reconocimiento que él entró, ya en un arrepentimiento de su pecado, él empieza a escribir, y él escribió: oh,
Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable su juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Esa primera el reconocimiento que hace él, mis hermanos, reconoce que falló, reconoce que obró mal y pide la ayuda de Dios y pide el perdón de Dios y se acerca a Dios clamando y rogando que tenga compasión de él, que borre las culpas, que lava la maldad, que limpie mi pecado. O sea, él dice: yo reconozco que yo he sido rebelde y mi pecado no se borra de mi mente. Mi pecado no se borra de mi mente. Mira, mis hermanos, aquí nos habla de que la conciencia de Rey David estaba activa, estaba viva. Porque la mente de él, cuando uno comete algo que no tiene que hacer y nuestra conciencia está bien, nuestra conciencia se queda hablando con nosotros mismos: hiciste mal, hiciste mal. Y él dice: mi pecado no se borra de mi mente. Yo estoy todo el día pensando lo que hizo, la maldad que hizo, los frutos que hice. Y fue contra ti, Señor. Por más que yo cometí adulterio y maté a una persona, dice el Rey David, yo sé que yo pequé contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable su juicio. O sea, la persona que ha realmente entrado, mis hermanos, en un grado de arrepentimiento y sabe que su pecado y nuestros pecados tienen una consecuencia, sabe que la sentencia es justa. Cuando Dios da la sentencia del pecado, es justo, irreprochable su juicio, pero él reconoce que en verdad él no empezó a ser malo ahora. Yo soy malo desde que nací, él dice. Soy pecador desde el seno de mi madre. Qué hermoso eso, ¿verdad, hermanos? Qué maravilloso es. Ya el rey David entra en otro nivel aquí, hermanos, de que es meditando en las cosas que le había perdido por el pecado que había cometido él. Y él empieza a decir a partir del versículo 6. Dice: en verdad tú amas el corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Y él dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y de alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Qué lindo eso, hermanos. Mira, aquí le habla de que Dios, de todas las cosas, una de las cosas que nos atrae a él es el corazón sincero. Por eso, hermano, por más que uno peca, la sinceridad delante de Dios vale muchísimo, pero realmente muchísimo. Cuando uno entra en sinceridad con Dios porque ha pecado, y empieza una conversación verdadera ante Dios porque hemos pecado, porque no somos santos como deberíamos de ser. Y él reconoce que al corazón sincero que él había perdido por su pecado, porque no utilizó de sinceridad cuando él cometió adulterio y mandó llamar a Urías y hizo toda una trampa para que él muriera en una guerra. O sea, la sangre de Urías cayó sobre él. Y él reconoce así que Dios ama el corazón sincero, y al corazón sincero Dios se le da sabiduría que el rey David se lo había perdido. La otra cosa que le dice, mis hermanos, es: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco de la nieve. ¿Por qué él está pidiendo lávame? Porque él sabía que él estaba sucio. Porque él sabía que le había pecado. Y él sabía que una persona puede estar tan limpia como la nieve. Tan limpia como la nieve, de blanquita, sí. Pero él había perdido también la pureza del corazón. Y tercero, mis hermanos, dice: lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo. Ese tercero, él hace diciendo: Señor, a pesar de que he pecado, a pesar de todo, hay algo que me está faltando, el gozo y la alegría que yo tenía antes de haber pecado. Por eso que esa segunda parte, hermanos, es realmente lo que el rey David había perdido. Y ya una tercera parte es él pidiendo la ayuda de Dios. Él pidiendo, y eso empieza desde el versículo 9, que dice así:
aleja de tu vista mis pecados. Borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y fiel. Si no me aparte de mí tu Santo Espíritu. Y otra traducción es el nombre de esta charla que dice: no retires de mí tu Santo Espíritu. No me apartes de tu presencia. Hazme sentir de nuevo el gozo de la salvación. Sosténme con un espíritu generoso para que yo pueda enseñar a los rebeldes tus caminos y a los pecadores que vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cánticos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, y mis labios te cantarán alabanza. Pues tú no quieres ofrenda ni holocaustos, yo te lo haría, pero no es lo que te agrada. Las ofensas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sion por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros a tu altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, qué oración más inspirada por Dios. Él reconoció y él se acerca a Dios pidiendo perdón, que fue la primera parte. Él medita de lo que él había perdido. Y tercero, mis hermanos, él empieza a pedir la ayuda de Dios. Y la ayuda que él pide a Dios, hermanos, para no tomarnos tanto tiempo, porque me gustaría hablar de otro salmo también. Él llega a decir: restáurame para que yo pueda anunciar a los rebeldes que confíen en ti. Óigame, hermanos, miren, qué maravilloso es que cuando una caída tuya te hace reflexionar al grado que tú quieres traer otras personas para Dios. Tú quieres ser instrumento de Dios. Entonces, por eso que el verdadero arrepentimiento cambia la vida de la persona. La persona que llega a un verdadero arrepentimiento cambia la vida. Él sigue pidiéndosele a Dios la gracia para no caer de nuevo. Dice: líbrame de cometer homicidios. Lo que él había hecho, dice: Señor, líbrame para que yo no pueda caer eso de nuevo. Oh Dios de mi salvación, y yo anunciaré con cantos que tú eres justo. O sea, Señor, ayúdame para que no siga cayendo en el mismo pecado, y yo anunciaré con cánticos de que tú eres justo. Dice: toca mis labios y mis labios cantarán para mí alabanza. Porque tú no desprecias un corazón que está hecho pedazos. Hermano, qué oración más inspirada para que una persona va a pedir el perdón y la gracia de Dios. El otro salmo que yo quiero compartir con ustedes es el Salmo 37 del mismo rey David. Ese salmo es un salmo larguísimo, pero mis hermanos, aquí el rey David nos da una clave de sabiduría para que los deseos de nuestro corazón sean cumplidos. Esa oración de ese salmo fue tan especial para mí, porque yo siempre discernía hasta dónde está la voluntad de Dios y hasta dónde está mi voluntad. Porque nosotros somos humanos, tenemos deseos, y a veces tenemos ciertos deseos en nuestro corazón que realmente no sabemos si esos deseos es parte de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque nuestro corazón es perverso. Puede ser que nosotros tengamos un deseo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y yo pienso que una persona que quiere empezar a orar con sabiduría, esa persona tiene que saber realmente discernir para que nosotros no perdamos tiempo pidiendo algo que nunca Dios nos va a dar, ¿verdad? Entonces yo siempre tuve esa duda: ¿hasta cuánto lo que yo deseo y quiero es mi voluntad? Si la misma palabra de Dios dice que nosotros tenemos que renunciarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz. Imagínense una persona que quiere renunciar su cruz, pero su cruz es parte de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a pedir a Dios que te quita algo que en la realidad es una tremenda bendición de crecimiento para ti y para toda su familia?
porque todo lo que Dios nos envía es bueno, siempre es bueno. Y todo lo que Dios permite es con la finalidad de algo bueno. Vean la frase que yo voy a postar hoy, después de la transmisión, aquí en Facebook, en Instagram y también en YouTube, de un santo. O sea, si realmente Dios está permitiendo, es que realmente Dios sabe de que para eso, para nosotros es lo mejor. Entonces, pero ese texto, hermanos, aclara algo. Dice así, es versículo 4, 37:4. Deleítate en Yahvé y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda tu vida a Yahvé, confía en Él y Él actuará. Hará brillar tu luz como inocencia y tu honradez igual al mediodía. Descansa en Yahvé, espera en Él y no te acalores contra Él. Y no te acalores contra el que prospera, contra el hombre mal que urre intrigas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y aquí está la clave, hermano, ustedes están ahí. Aquí está la clave de sabiduría para ti. Si usted está pidiendo algo que usted no sabe si es de Dios, pero tú tienes mucho deseo de tener eso algo y usted pide a Dios por eso, sea lo que sea, sea lo que está en tu corazón. Ese versículo dice, deleítate en Yahvé y Él te concederá los deseos de tu corazón. Escríbele aquí, mis hermanos, deleítate en Yahvé. Deleítate en Dios. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hermano mío, ¿cuántos deseos que yo tengo que Dios me dio la gracia de tener? Y yo no tomé tiempo pidiendo, Dios conoce mi deseo, pero ¿saben qué tomó tiempo, hermano? En deleitarme en Él. Y esa es la clave de sabiduría. Deleítate en Él y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en Dios. Y mientras tanto, aquí te da algunos consejos. Dice, encomienda tu vida a Él, confía en Él, descansa en Él y espera en Él. Mientras tú haces eso, quédate deleitando al Señor, deleita. Yo sé que ustedes se deleitan en el Señor todos los días, que están en su presencia alabando y glorificando a Dios, canta a Dios, alaba a Dios, se alegra con su palabra. Yo sé que ustedes se están deleitando en Dios. Y hermano mío, encomienda su vida a Él. Sí, Señor, mi vida es tuya. Yo también confío en ti, confía en Él. Descansa en Él. O sea, una vez que tú confió, descansa y espera. Si tú descansa y espera, hermano mío, ¿sabe lo que va a pasar? Dios va a derramar grandes, grandes, grandes bendiciones sobre tu vida. Y yo alabo y glorifico al Señor. Realmente lo exalzo, Señor. ¿Sabe por qué lo exalzo, hermanos? Porque Dios es tan maravilloso. Dios es tan especial. Dios es tan bueno. Dios es tan glorioso. ¿Y sabe qué, hermanos míos? El Señor está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, yo quiero orar, hacer dos oraciones con ustedes en ese momento. La primera es humillarnos delante de Dios, humillarnos delante del Señor. Y la segunda es, hermanos, decir, Señor, yo me quiero deleitar delante de ti. ¿Qué les parece eso, hermanos? ¿Qué les parece eso? Te alabo, Señor, y te bendigo. Te adoro, Señor, y te glorifico. Te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, en esta mañana. Muchísimas gracias. Y en ese momento nosotros queremos pedir perdón a Dios. Queremos pedir perdón a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga compasión de nosotros. Ten compasión y ten misericordia de nosotros. Eso es lo que necesitamos, Dios. Eso es lo que esperamos, Dios. Ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Ten compasión de mi miseria. Señor, ten compasión de mis pecados. Señor, soy pecador y tú conoces todos mis pecados. Hermanos, ¿cuántos de ustedes podrían decir eso? Señor, yo soy pecador.
y necesito tu misericordia, Dios. Ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Amado Señor, amado Dios, te bendigo, te adoro y te alabo. Yo me soy necesitado de tu misericordia, Dios. Y delante de ti, yo pido tu misericordia, Señor. Y oro con mis hermanos para que tenga compasión de mí, que tenga misericordia de mí. Alabado sea Jesús, gloria y alabanza. Santo, santo eres, gracias. Cantemos, hermanos, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, piedad. Soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Hermanos, ahora que el Señor nos ha perdonado, ¿cuántos podemos deleitarnos en una alabanza al Señor con todo nuestro corazón? En ese momento, dile al Señor: yo te bendigo, Dios, yo te adoro, yo te alabo, yo te bendigo, yo quiero deleitarme en ti con toda mi vida y todos los días de mi vida, Dios. Por eso yo te bendigo, yo te alabo, yo te adoro, yo te glorifico. Gloria, 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 alabanza a ti, gracias, Jesús. Santo, 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 santo eres. Quiero deleitar todos los días de mi vida, Dios. Quiero deleitar contigo porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres excelso, porque tú eres poderoso. Bendito y alabado, gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba, mi corazón te adora y todo mi ser te ensalza, Dios. Yo te alabo, mi Jesús. Te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Salvador. Yo te alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Salvador. Yo te alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Salvador. Oh, 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 oh,
alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Salvador. Yo te alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Salvador. Señor, nos deleitamos en ti. Tú eres digno de toda la alabanza, Señor. De todo nuestro corazón que te bendice, que te adora, que te alaba. Bendito, bendito, bendito y alabado sea. Gloria a ti por siempre y para siempre. Dios te bendigo. Dios te adoro. Dios te alabo. Dios te salzo. Dios te glorifico. Gracias por esta mañana. Mis hermanos, todos los que quieren mandar su agradecimiento lo pueden hacer. Así que esté llegando, que Él va a estar leyendo. Y con todo nuestro corazón vamos a ser agradecidos por lo que el Señor. Y para siempre, Dios te bendiga. Lo que el Señor hace con nuestro corazón. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias. Muchísimas gracias, hermanos. Como dije en la prédica, mañana vamos y viernes a hacer una ofrenda a esta hermana que está necesitada hacer unos exámenes. Y con alegría y con gozo vamos a hacer un granito de mostaza en su vida para ayudar su corazón, y vamos a seguir orando también por ella y por su niño. Con alegría y gozo, hermanos, en esta mañana escuchemos algunos testimonios para la gloria de nuestro Señor. Así que esté llegando, que le va a estar leyendo. María Obera, gracias Señor por esta mañana. Bendito y alabado seas mi Señor. Petronila Meléndez, gracias Señor Jesús por todo lo que haces en mi vida y en mi familia. Alba Abel, gracias Señor, muchas gracias. Ten misericordia de mí. Te amo Señor desde Carolina del Norte. Rosario Sánchez, gracias por tu amor mi Dios. Brenda Ángel, gracias Señor por todo lo bueno y lo malo. Bendito y alabado seas, glorificado sea tu santo bendito nombre. Yo te alabo y te bendigo, Rey de Reyes, santo eres desde Georgia. Gerardo Morales, gracias Dios por sanar mi alma y te pido que sigas bendiciendo al ministerio de Rafael. Arcelia Martínez, gracias mi Señor por esta linda mañana de oración. Gracias, bendito seas por siempre y para siempre. Marta Sánchez, gracias amado Jesús porque eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias por tus bendiciones. María Isabel Cabezas, gracias, gracias por todo lo que actúas en mi corazón y ayúdame a deleitarme desde España, gracias. Reina Rosas, gracias, gracias mi Padre Celestial, bendito, gloria, alabanza, gracias por los regalos que nos sigues dando desde Minnesota, gracias mamita María, bendiciones. Elsa Muñoz, gracias Dios por todo, gracias. Yadi Villalobos, gracias Señor. Mari Rojas, gracias mi Señor Jesús por otro día más de vida, por mi matrimonio y mis nietos y mi hija. Gracias infinitas mi Señor por tu hermosa presencia en esta mañana y porque tu amor es incondicional que nos regalas a cada uno por todo lo bueno y lo malo que nos regalas a cada día. Bendito y alabado seas, gloria y alabanza a ti. Yasmín González, gracias Señor por todas tus bendiciones y tus pruebas porque sé que estás. Lo que estamos pasando con el secuestro de mi esposo tendrá un final feliz y será para tu gloria. En ti confío. Maru Mejía, gracias Señor por el don de la vida. Gloria, alabanza, bendiciones. Rosa Orozco, gracias Señor por el don de la vida. Bendito y alabado seas. María Bermejo, gracias Señor por lo que estás haciendo en mi hogar y en mi familia. Te amo, Señor. Sahari Villela, gracias mi Jesús. Glorificado seas por siempre desde San Luis Potosí. Osvaldo Orellanes, gracias mi Señor por este momento, por esta paz que tú has puesto. Saludos desde Georgia. Tania Mandujano, gracias mi Señor Jesús por tu amor y tu misericordia. Basilia Matías, gloria, alabanza, gracias Señor por este día maravilloso. Ana Olmedo, gracias por tu misericordia hacia mi familia. Bendícelos Padre amado desde México. Porfiria Flores, bendito, alabado seas por siempre y para siempre. Gloria a ti Jesús.
Cristina Godoy, gracias mi Dios por todas tus bendiciones. Marisela Melgarejo, gracias, todo honor, gloria, gracias por hacer posible llegar a nuestros hogares esta hermosa mañana. Juanita Mariscal, gracias mi Señor por dejarme estar en tu presencia, ya que eres un Dios bueno y misericordioso desde California. Araceli Samarante, gracias Señor por tu misericordia y tu amor, gracias por tu perdón desde República Dominicana. Margot Sánchez, gracias amado Dios por todo, permíteme deleitarme en ti cada día de mi vida. Gracias Rafael y comunidad, bendiciones desde New York. Diana María, gracias Señor por tu gran amor, gracias porque sé que estás obrando en la vida de mi pareja, gracias por darle un nuevo año de vida. Gracias Rafa, hermano Rafael y equipo, bendiciones desde Colombia. Nelcy Umaña, gracias Señor por las bendiciones que me das día a día y por esta mañana y por lo que estás haciendo en mi familia. Bendiciones desde Costa Rica. Alba Caleno, gracias Señor por todo lo que estás haciendo en mi esposo y mi hijo. Sé que estás obrando en ellos poquito a poco. Sé que mi esposo será liberado y convertido. Rubén Carrillo, gracias por la presencia del Espíritu Santo en esta mañana tan maravillosa. Mil bendiciones, gracias Dios. América de Lacio, gracias por haberme hecho mis lentes que me quedaran bien y vea mejor. Noemí García, gracias amado por todas las bendiciones recibidas. Gracias por el hermano Rafael y su equipo. Bendito seas mi Dios. Lizeth Centeno, gracias por tu amor y misericordia, Señor Jesús. Gracias por tu perdón. Lo puedo sentir en mi corazón. Gracias mi Dios. María Olvera, gracias mi Señor por tu misericordia y tu amor, porque solo tú eres Rey de Reyes. Yo bendigo, gracias por lo que tú me das y perdonas mis ofensas. Saludos desde California. Jenny, gracias mi Señor por permitir que escuchemos la oración. Gracias porque arreglaste la computadora del hermano. Gracias por todo mi Señor Jesús. Saludos desde California. Magali Rivera, gracias mi Jesús. Te alabo y te bendigo desde Pensilvania. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen día, hermanos, para todos. Que Dios los bendiga.